13 cabras que nacen una vez cada 1000 años. Si pensabas que las cabras son, bueno, poca cosa, te sorprenderá el tipo de cabra que existen en el mundo. Desde la cabra más pesada del mundo hasta la más rara. Aquí tienes 13 cabras que nacen una vez cada 1000 años. Número 13. Cabra más pesada del mundo. Aunque no lo especifica Guinness, no hace falta pensárselo mucho para declarar a esta enorme cabra como una de las más pesadas. Mírala, es una auténtica bestia. La cabra que estás viendo es de la raza Betel Nagri, un tipo de raza caprina común en el norte de la India y Pakistán, conocidas por sus tamaños grandes. Esta cabra fue declarada ganadora en un concurso de ganado en Faisalabad en 2019, donde se descubrió que pesaba 310 kilogramos. Aunque el animal podría haber conseguido una buena alimentación, su propietario, Hashad Hasim, ganó un premio en efectivo de $2,225. Número 12. Cabrito que pesa 400 gramos. Si te gustan las cabras adorables, entonces te va a encantar esta que nació en 2017 y pesó solo 400 gramos. Sí, se llama Mildud y es una cabrita nacida de una cabra enana nigeriana. Mildud terminó siendo tan pequeña que la granja tuvo que hacer mucho trabajo para ayudarla a sobrevivir, pero resultó ser una luchadora y al final salió adelante. Número 11. Cabras Bagod. ¿Has oído hablar alguna vez de la cabra Bagod? Pues bien, se trata de una raza poco común de cabras semisalvajes que existe en Inglaterra. La Bagot es una raza resistente a la que le encanta picar entre los arbustos, pero que prefiere pastar en los setos antes que en la hierba. Debido a su preferencia por los setos, se utilizan sobre todo para el pastoreo de conservación. Esta cabra se considera una de las razas caprinas más antiguas de Gran Bretaña, con registros de su ascendencia que se remonta a 1389. Son pequeñas, con cuernos curvados y un pelaje largo que suele ser de color blanco y negro, aunque no son muy apreciadas como raza de cría. Número 10. Cabra de dos cabezas. Mira esta cabra de dos cabezas llamada Janos, nacida en una granja de Wisconsin. La cabra bifacial sorprendió a sus dueños al nacer con dos cabezas, pero más tarde resultó ser un tipo bastante enérgico y adorable. En aquel momento, la granjera Jocelyn Nuesky no tenía ni idea de cómo podía ocurrir algo así, pero los expertos dicen que Janos sufría una rara enfermedad llamada policefalia, en la que el embrión no se divide. Era como un caso grave de gemelos unidos. Janos causó sensación, pero por desgracia, estos animales no viven mucho, y como era de esperar, falleció en un par de meses. Número 9. Cabras Arapawa. He aquí una de las razas caprinas más raras del mundo, casi al borde de la extinción. Las cabras Arapawa, especie en peligro crítico de extinción, llegaron a Nueva Zelanda en el siglo XVII, pero no se sabe mucho más sobre sus orígenes, aparte de que están emparentadas con una raza de cabras inglesas. En la actualidad solo hay un par de centenares de cabras de esta raza en Estados Unidos y no son muy grandes. Los machos pesan alrededor de 56 kilogramos. Estas cabras suelen ser de color marrón, negro y blanco, con la típica raya tipo tejón que les corre la cara. Son una especie resistente, pero no es probable que vuelvas a verlas. Número 8. Cabra Trapi pequeña con cuernos extraordinarios. Las cabras de la raza Trapi, común en Pakistán, no son muy grandes. De hecho, podrían parecer cabras normales si no fueran por sus grandes cuernos planos. Pero, aunque si estos tipos tienen unos cuernos grandes para su tamaño, este tipo de aquí está a otro nivel. Basta con mirar el tamaño de sus cuerpos. Son enormes y podrían optar a un récord mundial. Estas cabras se encuentran en la provincia pakistaní de Sindh, y aunque son una raza pequeña, son muy populares entre los granjeros. Las cabras Trapi son muy apreciadas por su excelente calidad de carne y leche, y son fáciles de mantener. Número 7. Butterfly el Gibb. Mira a Butterfly, el único gibb de Arizona. Pero, ¿qué es un gibb? Bueno, los humanos hacen algunas locuras y un gibb es una de ellas. Es un cruce entre una cabra y una oveja. Un gibb puede considerarse un animal entre mil, porque suelen nacer muertos. Las cabras y las ovejas, aunque se parecen, pertenecen a dos géneros muy diferentes, por lo que un híbrido vivo como Butterfly es un fenómeno raro. Tiene una mezcla de rasgos de sus padres. Tiene pezuñas y rasgos faciales similares a los de su padre caprino y un grueso pelaje de lana similar al de las ovejas de su madre. Número 6. Cabra cíclope. Hablando de híbridos y cabras mutantes,
Esto te va a sorprender. Te presentamos a la cabra cíclope, una cabrita nacida con un ojo enorme que la hace parecer salida de una película de mitología griega. La cabra hallada en la India nació con una enfermedad llamada ciclopía. Se trata de un grave trastorno también conocido como loprosencefalia, que se produce durante la etapa de desarrollo fetal cuando el cerebro no se divide en sus hemisferios. El resultado es una cavidad ocular única que crea un gran ojo, muy parecido al cíclope de la mitología griega. La enfermedad es rara y se da en uno de cada 100.000 nacimientos, debido a la posibilidad de que la madre haya consumido toxinas durante el embarazo. Por desgracia, esta cabrita murió poco después de nacer. Número 5. Cabra vital nagrí más alta. ¿Es una cabra o un caballo que parece una cabra? La cuestión es que es una de las cabras más altas que jamás hayas visto, y hay que reconocer que es un animal magnífico. Además de su increíble altura, la cabra que vive en Pakistán pesa unos 275 kilogramos. La cabra pertenece a la raza vital nagrí, común en Pakistán y el norte de la India. Las cabras vital nagrí son una raza versátil conocida por su capacidad para crecer mucho y ser muy pesadas, lo que favorece a los granjeros locales y se traduce en más carne, más leche y más dinero. Número 4. Cabra con las orejas más largas. ¿Cómo es posible que las cabras tengan esas orejas? Y sí, estas cabras de orejas largas parecen existir, y algunas de las que han batido récords tienen las orejas casi hasta el suelo. Se trata de una cabra hijazi, que habita sobre todo en Arabia Saudí. Suele ser negra y de pelo largo, y se utiliza para la producción de carne. La raza es similar a la montaña siria, pero enana, salvo que tiene las orejas largas. Las granjas suelen competir con sus cabras para hacerse con el récord de la cabra con las orejas más largas. Número 3. Cabras pigmeas. ¿Qué me dices de estos pequeñajos? ¿No son adorables? No se trata de crías de cabras, sino de cabras pigmeas adultas. Estas simpáticas cabritas son muy parecidas como animales de compañía y en zoológicos que son amistosos, sociables y agradables. Además, también son buenos animales de apoyo mental. Las cabras pigmeas tienen las patas cortas y suelen crecer hasta un máximo de 50 centímetros. Número 2. Cabra de 6 patas. Ya has visto la cabra cíclope, ahora mira esta de 6 patas. La cabra mutante nació con 6 patas en una granja de la India y, como de costumbre, la población local lo consideró una señal de los dioses. Desde un punto de vista más racional, la cabra padece una enfermedad llamada polimelia, un defecto congénito que hace que el animal nazca con múltiples extremidades. En la mayoría de los casos, estos defectos ponen en peligro la vida del animal, aunque algunos, como este, acaban bien, ya que es de tamaño adulto. Número 1. Cabra gigante Camori. ¿Es una cabra gigante? Pues bien, esta es nuestra asombrosa imagen en miniatura de una cabra que puede calificarse como la cabra más alta del mundo. Y no se trata de una sola cabra, es la poco común cabra Camori y la mayoría de ellas llegan a ser gigantescas. La cabra Camori es una raza caprina muy popular en Sindh, Pakistán, pero también se encuentra en la India. Lo que distingue a esta asombrosa raza caprina es su increíble altura, que la hace tan alta como un caballo. También es conocida por sus largas orejas. Los camoris suelen ser de color marrón oscuro y es en realidad una raza híbrida cruzada con cabras pataire, una raza que también se encuentra en la misma región. Las camori son más apreciadas como cabras lecheras. Ahora que sabes mucho más sobre las cabras, ¿qué opinas? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal.